Se han notificado 125 casos, de los cuales 111 son autóctonos y 14 son importados. Como novedad, bueno, seguimos teniendo el brote en la zona sudeste de la ciudad. Se detectó otro brote en la zona sudoeste, en un barrio de la zona sudoeste y un barrio de la zona noreste. Bueno, así que estamos atendiendo esa situación. Y después casos aislados, obviamente, en otros barrios de la ciudad de Córdoba. Alrededor de 22 barrios son los que están con casos entre brote y casos aislados. De los casos confirmados, ¿alguno ha requerido internación? No. Puntualmente en el caso de la ciudad de Río Cuarto, ese paciente estaba internada, se le dio el alta el día de antes de ayer. Evolucionando favorablemente. Todos los casos internados no hemos tenido, en su mayoría han sido internados por una cuestión de mejor seguimiento, de mejor tratamiento en la institución de salud, así que no ha habido una gravedad en todos estos casos. Salimos de una pandemia en donde el turismo, la movilidad a países limítrofes, no era tan fluida como es ahora. Estábamos sabiendo que a nivel regional, a nivel de Paraguay, Bolivia, Brasil, estaba habiendo casos. Indudablemente ha sido el ingreso del virus a nuestro territorio por ese medio. Y bueno, obviamente el vector en la provincia lo tenemos.